amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, 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 muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su programa Hablemos de Pesca y Más. Y permítame hacer esta introducción donde déjenme presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Comunidad Hablemos de Pesca y Más, qué gusto presentarles el día de hoy a este gran pescador, el cual ha logrado los más grandes éxitos en Europa, en Estados Unidos, en México, en los principales torneos internacionales. En el Soner Euro Nitro Bass, un tercer lugar. En el Clásico de Bass de Portugal, un tercer lugar. En el Clásico de Oleiros en Portugal, también un tercer lugar. Es embajador internacional de Lawrence y también miembro del equipo internacional de pesca profesional de Molix y del equipo internacional de Hobby Kayak. Él tiene actualmente el récord de pesca en España, que desde el 2001 lo conserva con una lobina de 4 kilos 20 gramos. Él empezó pescando en el fly fishing y ha viajado a todas las partes del mundo para obtener diversos títulos. En Luisiana, en Estados Unidos, en Suecia, en Países Bajos, Francia, Serbia, Holanda, en el Open de China 2019 con un tercer puesto, la Copa Internacional en el Sugar Lake aquí en México, en el Lago Brasiano, en el Lago Bolsena, Italia Bass Nation Hobby 2021, y su mejor resultado de pesca ganar el Italy Bass Nation, y así es como él ha sido clasificado en los mejores y rankeado en los mejores torneos internacionales de embarcación y de kayak. Recibamos a nuestro amigo y hermano Miguel Garrido. Bienvenido. Pues Miguel, qué gusto tenerte con nosotros. Muy, muy bienvenido, hermano mío. Muchas gracias por invitarme. De verdad me siento halagado. Y bueno, y orgulloso de estar aquí con vosotros a pesar de las horas tan intempestivas que tenemos aquí en España, ¿no? Ya sé. Pero encantado, con mucho gusto, de verdad, sinceramente. Y algo de las cosas grandes, Miguel, que nos da la pesca es que nos hace amigos entrañables en todas las partes del mundo. La pesca nos une, hoy la pesca une dos continentes, hoy la pesca nos tiene enlazados y nos acerca desde donde estás en España. Gracias por ese esfuerzo. Son las 4 de la mañana para ti y aquí estás con todos tus hermanos de América, el mundo latino, de Estados Unidos, de México, Centroamérica y Sudamérica, y partes de Europa que nos ven. Muchísimas gracias, Miguel. Estoy pues, súper encantado, de verdad, te lo digo. Pues, hermano mío, tú eres un experto en todo lo que tiene que ver con sonares. He visto tus tutoriales de Onautic. He aprendido mucho con ellos también, tengo que decirlo, y me han servido mucho en mi embarcación. Pero hoy todos tenemos muchas ganas y muchos deseos de aprender de esto, este revolucionario tema que ha venido transformando la pesca totalmente, ¿no? De aquellos sonares de 3 pulgadas y luego vino el de 5 pulgadas. De 10 años para acá esto cambió de una forma impresionante. Así que invito a todos los que ya están conectados con nosotros, muchas gracias. Los invito a que hagan sus preguntas y aprovechemos que tenemos al experto Miguel Garrido. Pues hermano, te cedo la palabra. Estamos aquí. Nada, la verdad es que sí ha cambiado muchísimo el escenario. Yo me acuerdo de aquellas sondas, ¿no? Que eran casi como una especie de tretis, vamos, prácticamente, ¿no? Pero sí, ha evolucionado mucho el mundo de las ondas y la verdad es que contamos hoy en día con mucha información en cuanto a la pesca, sobre todo ahora a raíz de los nuevos equipos, en este caso de sondas en tiempo real, ¿no? Estos equipos, la verdad es que aportan una información increíble, increíble, ahorra mucho tiempo a la hora de la pesca.
y aportan una información de cara a una competición, a un entrenamiento, a una zona nueva de pesca. La verdad es que evoluciona esto casi tanto como los móviles o cualquier otro dispositivo en este caso. Pero sí, es cierto que en la pesca ha evolucionado a grandes pasos, vamos. Sí, fíjate, yo recuerdo cuando hará unos más de 10 años que salió el Lowrance, hacía del de 5 pulgadas HDS, y inmediatamente el Structure Scan era la revolución completa. Traer eso era, traías el mundo submarino en tu embarcación. Y esto ahora, con los que tenemos ahora en tiempo real, como el Active Target o el Panoptix, que nos vienen a dar unas herramientas increíbles. Pero, Miguel, tenemos mucho que aprender de ti. ¿Qué nos pudieras decir de, empezando por lo básico, de cómo manejar la sonda? Bueno, mira, muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es perderle el miedo a un dispositivo que para muchas personas es casi como un desconocido, ¿no? Tenemos que entender que una pantalla de un equipo de sonda, bueno, la pantalla y el traductor, es un par indivisible. Prácticamente el traductor es el alma mater de todo este conjunto, ¿vale? El traductor se encarga de emitir unos ecos, los cuales recibe y se los pasa automáticamente al equipo de sonda. Y el equipo de sonda prácticamente lo que hace, aparte de muchas funciones que trae, evidentemente, los equipos LORAN en ese aspecto, pero fundamentalmente lo que hace en este caso la pantalla es traducir esos ecos que recibe y prácticamente visualizarlo nosotros en la máquina, que en este caso es como lo visualizamos actualmente, ¿no? Porque, de hecho, digamos que un traductor emite una serie de ecos que recogen información del fondo, pero la recogen en este caso, digamos, en un plano de 3 dimensiones. Pero la representación en pantalla normalmente suele ser un plano en 2 dimensiones. Pero bueno, a pesar de todo ello, la evolución es muy grande y la información que aportan es muy grande. Y ya digo, lo primero es perder el miedo y tener el concepto claro de que al fin y al cabo, qué es lo que tengo entre las manos y qué es lo que me va a aportar. Yo fundamentalmente le digo en este caso a los usuarios cuando hacemos los seminarios, es que una pantalla de sonda la tienen que interpretar como si fuera una impresora, ¿no? Que todo lo que aparece desde la parte, en este caso de la pantalla, de la parte derecha, prácticamente es como el cabezal de una impresora que va imprimiendo y vamos viendo directamente todo lo que se va imprimiendo en pantalla, ¿no? Quizás lo que está más a la derecha es lo más cercano al tiempo real y prácticamente lo que está más a la izquierda de nuestra pantalla, en ese barrido de pantalla, suele ser lo que ya ha pasado en el tiempo, en ese aspecto. Pero hay una cosa fundamental que tienen que entender los usuarios, que para mí, cuando lo explico, es una de las cosas muy importantes. Cada píxel de la pantalla, en este caso, tanto en Lowrance como en Sierra, cada píxel, ese píxel pequeñito que representa la imagen, suele ser una coordenada GPS. Con lo cual, aunque veamos, en este caso, que todo transcurre y hay parte que es tiempo pasado y parte que es tiempo real, el usuario en cualquier momento puede pulsar sobre la pantalla, siempre y cuando sean pantallas táctiles, y automáticamente marcar una coordenada GPS. Eso es mucha información porque nos da lugar a que podamos retroceder con nuestra embarcación o girar nuestra embarcación o volver sobre los pasos que hemos andado con nuestra embarcación y automáticamente llegar a un punto en el cual hemos localizado peces viéndolos en la pantalla. Para mí eso es increíble. O sea que básicamente estamos viendo la pantalla, ubicamos un punto específico donde estamos viendo algo interesante, puede ser unas piedras, puede ser una interesante caída, puede ser un troncos hundidos, árboles hundidos, o puede ser un puente hundido. Incluso pez pasto, es decir, bancos de peces pasto, que al fin y al cabo es lo que atrae, en este caso, a la lubina, o en este caso al VAS. Exacto, ubicas la que llamamos un forraje, el forraje, lo ubicas, le pones tu dedo en la pantalla, agarras el cursor y ahí lo plantas. Correcto, exactamente. En el momento que lo plantes, tú ya tienes automáticamente la coordenada GPS de ese sitio en el que has encontrado ese cardumen de peces, esa estructura,
o lo que te haya llamado la atención dentro de la página. Independientemente de que lo tengas más cercano a la derecha de la pantalla, que diríamos que es el tiempo real, lo que está sucediendo justo debajo de embarcación, o lo que ya ha pasado en el tiempo, que es lo más, digamos, en la parte izquierda de la pantalla, ¿no? Si la dividiéramos en cuatro partes, imagínate que tres cuartas partes sería tiempo pasado y lo más cercano a la parte de la derecha sería el tiempo real. Pero lo bueno es eso, que tú puedes marcar cualquier píxel de la pantalla y directamente marcarlo como un punto GPS. Luego, otra de las cosas importantes que tiene LoRa en este caso y Teisinra es que tienen, en este caso, lo que se llama un histórico de sonda, que uno con el dedo puede retroceder, arrastrar la pantalla hasta ciertos minutos, evidentemente, que haya recogido, retroceder en el tiempo y, aunque haya retrocedido en el tiempo mucho tiempo, puede seguir marcando ese píxel en la pantalla de algo que hayas visto, que te haya llamado atención, y marcarlo como punto GPS. Y ya digo, lo más importante es retroceder con esta embarcación, volver a ese punto y sondear para ver, evidentemente, que eso que has visto tiene posibilidad de ser un santuario, en este caso, sobre todo de lubinas, vamos. Fíjate que creo que a todos nos ha pasado, a todos los hermanitos que nos ven, nos ha pasado que hemos encontrado, descubierto puntos navegando, que van navegando y los ubicas en el sonar y dices, este punto nunca lo había visto. Y en ese momento te regresas, lo marcas, pero tal como dice Miguel, le puedes dar, puedes correr la pantalla para ubicarlo donde quedó también. Correcto. Y te da las coordenadas del GPS también. Sí, sí, exactamente. No hace falta que vuelvas. Las pantallas de LoRaN, que además es una, digamos, una patente que tiene, no lo tiene ninguna otra marca, porque en este caso las tienen patentado, y tú puedes arrastrar la pantalla, ciertos minutos de la pantalla, puedes hacer un scroll directamente de lo que es de izquierda a derecha, arrastrar, y verás cómo va pasando en el tiempo parte de lo que ha leído en el momento que ha ido navegando o en este caso sondeando. Y otra cosa también, de las cosas más importantes también que digo muchas veces, es que si un día de pesca se nos da mal, no tirarlo directamente ya por tierra, sino pasar tiempo también sondeando, buscando zonas nuevas, nuevos santuarios, no ir siempre a los mismos puestos de pesca, ¿sabes? Claro. Sí, es lo que llamamos, dedícale un tiempo a motorear, decimos, ¿no? Darle, búscale, no todo es saca las cañas, a veces la mejor pesca es cuando ubicas los lugares, ¿no? Sí, porque puedes encontrar sitios que nadie tiene, o bueno, o que otros tienen, pero bueno, hay que, de vez en cuando hay que perder ese pequeño tiempo, es decir, en vez de, digamos, gastar gasolina en llegar al punto de pesca, ir a ciertas velocidades en el cual el traductor pueda seguir leyendo para localizar nuevos santuarios de pesca o posibles santuarios, vamos. Oye, eso que acabas de mencionar, Miguel, muy interesante. ¿Por qué unos sonares a más velocidad pueden seguir leyendo la profundidad y otros no? ¿Tiene que ver dónde está colocado el transducer? Exactamente, va a depender mucho también del tipo de embarcación, ¿vale? Porque no todos los cascos son iguales. Donde tengamos colocado también el traductor, que tenga. El traductor siempre tiene que estar en contacto con el agua, ya sea digamos, a poca velocidad o a alta velocidad, ¿vale? Tiene que estar siempre en contacto con el agua y, sobre todo, no que no reciba, digamos, aire, burbuja. Es decir, que no esté en un jacuzzi prácticamente el traductor, porque si el traductor recibe mucha burbuja o mucho aire y no tiene ese contacto con el agua, en este caso el que necesita para poder emitir, evidentemente vamos a recibir mucho ruido en nuestra embarcación y no vamos a poder leer con garantía, no vamos a poder tener información en la pantalla. Es cierto que por la confección que tenemos nosotros en nuestras embarcaciones, los traductores van todos en el espejo de popa, y dependiendo del tipo de modelo o marca, muchas veces lleva diferentes cortes en la parte trasera, en el espejo de popa, pero no es como en el agua salada, que evidentemente se permiten o se puede, en este caso, tienen la posibilidad los pescadores de poner traductores pasacascos, que son los que a alta velocidad sí que tienen un alto grado de lectura, ¿vale? Nosotros, en este caso, para nosotros en el agua dulce, es más complicado tener un traductor pasacascos, no le vamos a sacar de rendimiento, y sobre todo porque son más elevados en cuanto a precio. Pero
Si encontramos el sitio y la ubicación perfecta en la cual el traductor recibe perfectamente un flujo de agua limpia, y limpia me refiero a que no reciba agua sucia, que es la que llamamos cuando recibe mucha burbuja de Ya, aire, ¿sabes? correcto. Entonces, depende también de dónde esté yo he notado que los traducers que van dentro de pegado por dentro del casco, esos como que te dan más lectura a más velocidad. Correcto, yo, bueno, en mi embarcación cuando yo la compré ya venía con un traductor, en este caso intracasco que se llama, ¿vale? Que van pegados en el barco, directamente en la parte de atrás, en la sentina, justo donde recoge todas las aguas, en fin, todo lo que tenemos en el barco. Y yo, por ejemplo, no sé, ¿qué te voy a decir yo? 20, 30 kilómetros por hora puedo leer perfectamente con ese tipo de traductor. Ese que va, en este caso, intracasco y que lee. Pero claro, también va a depender también de la confección del casco, es decir, de que no sea un casco tipo Sandwich, que no tenga, digamos, cámaras de aire, porque entonces no tendríamos lectura. Si son tipo Sandwich que tienen fibra, en este caso, un relleno de poliuretano expandido, este que se llama, y automáticamente, es decir, no hay ninguna capa de aire, vamos a tener capacidad de lectura a altas velocidades, ¿vale? Y ese tip es mucho, muy importante porque cuando los embalses, las presas bajan su nivel de agua, es muy, muy importante ir leyendo la lectura de la profundidad cuando van navegando. Para con ello evitar que le des un golpe a la transmisión o te vayas a encallar. Entonces, sí, muy recomendable cuando bajen los niveles de agua, como pasa en Cuchillo, como pasa en muchas presas, navegar al nivel, a la velocidad que te lo permita seguir viendo tu sonar. ¿No crees, Miguel? Correcto, eso que dices es muy acertado, pues sobre todo por nuestra seguridad, ¿vale? Evidentemente. Pero también hay una de las grandes novedades que presentan los equipos digamos, en la época en la que nos encontramos, en esa evolución tan grande que han tenido los equipos, es que hoy en día, en este caso en LowRAM, te permite generar tu propia carta mientras vas navegando a ciertas velocidades, ¿vale? No a altas velocidades. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú generas tu propia batimetría, tu propia carta del embalse, digamos que es la mejor cartografía que puedas generar, evidentemente, porque es la más real, la que más se ajusta al embalse, y en este caso con los diferentes niveles de profundidad, ¿no? Es bueno tener esa información, y yo normalmente también pierdo tiempo en generar una carta cuando voy a un embalse, para saber también eso que te comentaba antes entre bambalinas, ¿no? El encontrar islas sumergidas. Es decir, diferentes tipos de estructuras que en un momento determinado el pez suele ubicarse ahí, ya sea por la bajada del embalse o bueno, o por la querencia que tiene a ese sitio de estructuras. Oye, Miguel, para la debida interpretación de la sonda, ¿qué tip nos puedes dar? Porque a veces vemos manchas, vemos como bolitas estiradas, no sé, hay cosas que de repente le echas imaginación para ubicar qué es. ¿Qué tips nos pudieras dar? Bueno, en el modo sonda tradicional, que es el que tenemos visto desde hace ya mucho tiempo y el que solemos usar, bueno, pues tenemos la opción, evidentemente, de que muchas veces por el comportamiento del pez en la sonda podemos intuir qué tipo de pez es. Eso lo podemos. Eso al fin y al cabo son muchas horas pesca, y tú lo sabes bien. Es cierto que contamos con otro tipo de herramientas, como por ejemplo el downscan, que con el Fish River, en este caso en Loura, que es una opción que tiene LowRAM, que es, en este caso, la detección inteligente de objetivos, que te puede, en este caso, diferenciar lo que es una bola de pez pasto, de cardumen de peces, con respecto a los peces grandes, ¿no? Hoy en día esa tecnología, la verdad es que es muy útil porque te pinta una bola normal y corriente como si fuera el downscan, todos los conoceremos, y te muestra los peces más grandes, en este caso, como arcos, con lo cual puedes intuir incluso que son peces atacando un cardumen, o incluso puedes también detectar peces dentro de ese cardumen, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo, estos son
son muchas horas con la máquina en el agua, perder tiempo, en vez de, si no tenemos un día bueno de pesca, perder tiempo en el agua. Pero hoy en día todavía no existe la, digamos, la sonda que te dice, a la derecha tienes una lubina de 7 kilos, lánzale un piqui de color watermelon. Definitivamente, todavía no hay eso. Pero... Sí. Incluso llegará, ¿no? Pues a lo mejor cualquier año o en cualquier momento llega por cierto algoritmo, ¿no? Ajá. Llega evidentemente ese tipo de información, pero ahora mismo no. Pero fíjate que exactamente eso, que ese tip que nos acabas de dar, son muchas horas agua estar leyendo los sonares, estar ubicando, viendo, y lo que es la sonda tradicional, ir interpretando lo que son árboles, lo que son las ramas de los árboles, lo que es un tronco caído o lo que es una estructura como piedras o un puente o cosas así, que empiezas a entenderlo. Ahora, miren, ¿cuál es la diferencia de la sonda tradicional? Lo que estamos viendo, ¿qué tiempo de diferido tiene con tiempo real? Vamos a ver. Evidentemente, la sonda en tiempo real, como Arctic Target, es real lo que estás viendo en pantalla. De hecho, tienes la posibilidad de orientar tu traductor y ver en todo momento qué tienes alrededor. De hecho, hoy por hoy es el único traductor que puede identificar el pez por la forma que tiene y, sobre todo, saber dónde se ubica. Si lo tienes delante, detrás, derecha, izquierda, diferentes grados, justo debajo. Hoy en día es uno de los traductores que, evidentemente, digamos, ha desbancado un poquito a lo que es la sonda tradicional, ¿no? En este caso, para nuestro medio, para lo que es el agua dulce, porque para el agua salada, evidentemente, hacen falta otro tipo de traductores que rinden mucho mejor. Pero, por ejemplo, a la pregunta que tú me haces en ese aspecto, es cierto que contamos con diferentes tipos de sonda, como es la sonda tradicional. Y como he dicho antes, lo más cercano en la sonda tradicional, es decir, los arcos de los peces, como lo solemos ver, lo más cercano a lo que se podía asemejar a en este caso, a la Arctic Target, a una sonda en tiempo real, es lo que más cercano está a la pantalla, en este caso, a la parte de la derecha, donde tenemos los botones. Porque eso es realmente lo que está sucediendo justo en ese momento. Y como te he dicho antes y te he comentado, los más, digamos, las tres cuartas partes de esa pantalla, lo más hacia la izquierda, digamos que sería el tiempo pasado. Eso no lo tiene en este caso lo que es la sonda en tiempo real. Lo bueno que tenemos con esto es que gracias a la multipantalla que presentan los equipos, en este caso en Lowram, tú puedes llevar pantalla sonda tradicional por tener otro tipo de información, puedes llevar lo que es el Arctic Target y puedes llevar también lo que es el modo carta generando la batimetría en tiempo real. De hecho, esta configuración es la que yo suelo llevar casi siempre. Llevo Arctic Target en grande, llevo en la parte superior lo que es, en este caso, sonda tradicional, y justo la parte de abajo llevo lo que es la batimetría carta, porque me interesa también muchas veces hacer una deriva, que es en este caso es un tipo de acción de pesca que suelen hacer mucho en el agua salada, y la verdad es que me han enseñado grandes pescadores como Andrés Rosado, como bastantes compañeros como Paquito Moli, me han enseñado evidentemente a hacer derivas también en el agua dulce, que es muy importante cuando nos sopla aire. Evidentemente no nos hace falta, porque muchas veces pescamos con nuestro eléctrico y sobre todo con los que de última generación que tienen el modo ancla. Pero, por ejemplo, la pesca en calla sí que las derivas suelen ser muy útiles, porque evidentemente no tenemos un motor eléctrico para anclarnos y pescar, ¿vale? En ese aspecto. O sea que tú recomiendas que partir la pantalla en tres. Sí, yo siempre y cuando la pantalla evidentemente lo permita. Claro. Y claro. El microprocesador lo permita, evidentemente, ciertos equipos, sobre todo equipos de alta gama y de media, como pueden ser el ITFS, HDS Live o Pro, yo recomiendo siempre llevar pantalla dividida, porque vas a tener mucha más información, evidentemente, al respecto. Puedes contrastar, evidentemente, esa información, porque vas a recibir información de cosas que a lo mejor te estás perdiendo en ese momento, ¿no? El utilizar el modo carta para mí siempre es fundamental en ese aspecto. Siempre es fundamental porque te aporta mucha información en cuanto a la zona. Si no estás anclado, si estás haciendo deriva,
te aporta mucha información en cuanto a las zonas que estás tocando y en cuanto a las zonas que estás descubriendo. Yo sí, lo recomiendo. Siempre y cuando el equipo lo permita, recomiendo esa información. Excelente. Oigan, no, no, déjenles, comento algo. Habrá un giveaway. Se van a regalar estos. Este es un Deep Tape Dancer. Y este es un Jerpay Suspender, que son buenísimos. El Dancer, pues ya saben que se mueve como si viniera bailando, y el Suspender lo paras cuando va navegando y ahí se queda quietecito. Esto es un giveaway que nos está haciendo cortesía de Campesca, esta hermosísima tienda de pesca que está en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Le agradecemos muchísimo a Juan Manuel Juárez y a Oscar Wong que nos hayan hecho llegar estos señuelos. Los vamos a regalar en un giveaway ahorita en el programa, y esta bolsa táctica también, que es una bolsa táctica que la puedes llevar en el cinturón, y ahí puedes llevar tus lentes, qué te digo, tu toalla, lo que tú quieras poner, tus pinzas, etcétera. Estas tres cosas se van de giveaway en un rato más. ¿Cómo ves, Miguel? Aquí la gente se va con todo. Veo que a señuelo grande, pez grande. Ya ves que sí. Quien se lleve esos señuelos, más afortunado porque tienen muy buena pinta y buenos colores, ¿eh? Sí, están increíbles gracias a Campesca, mis grandes amigos de allá de Guadalajara, Jalisco. A ver, déjame ver si la gente, Miguel, qué preguntas nos están haciendo, y saludamos a algunos de ellos, ¿te parece? Perfecto. Mira, Juan Pablo Rodríguez, mi gallito, saludos, hermano. Víctor Manuel Pedrosa, saludos desde Chapala, Jalisco. Héctor Cabral Martel, saludos, saludos, mi Héctor. Rodrigo Kishi, mi hermano de Tabasco, saludos. Pepito Coche, saludos, mi Orange, saludos, Pepito, gracias. El Gallito dice saludos al staff, a Miguel Garrido, saludos, hermanito, gran tema, programa e invitado, gracias. Saludo para todos ellos. Ajá, Pepito Coche, por fin puedo verte en vivo. Hermano, qué gusto. Ageo López, saludos, mis estimados, pendientes del tema. Él es de Oaxaca, Miguel, del estado de Oaxaca, allá del sur de la República. Fer de la Peña, mi hermano, saludos, hermanito, saludos, Miguel. Saludos para todos. Ahí, Manuel Maldonado Arroyo, saludos a todos desde San Luis de la Paz, Guanajuato. Gracias. Mi Antonio, mi Gogo Gómez, un hermano muy querido, buenas noches, el Orange. Y Miguel, bendiciones de Gogo Gómez. Él es de New Jersey, Miguel. Ah, qué bueno, Él qué es bueno. de New Saludos Jersey. para él, desde España. Sí, gracias, saludos. Sí, Brandon Gómez, el chef Brandon, mi amigo. Saludos, mi Orange, buen tema. Gracias, mi Brandon. Ricky Cruz, buenas noches, hermanito. Saludos desde el Bronx de New York. Bueno, qué bueno. Ahí está, Eladio Covarrubias, saludos desde la costa de Jalisco. Qué bueno. Gracias, Coco Gómez, buenos días, Miguel, y gracias por estar con nosotros, te agradecen. Gracias a vosotros. Antonio Lara, saludos, buenas noches, saludos, mi Antonio. Chava Martínez, saludos, mi Orange, desde Querétaro, aquí presente como todos los miércoles, y saludos para Miguel Garrido. La verdad es que ha merecido la pena estas horas tan intempestivas recibir tanto saludo de gente tan grande, ¿no? Sí, oh, qué gustazo de veras que estén contigo. Isra Trek, saludos, gracias, Isra. Fay Rodríguez, buenas noches, listos para ver el programa. Saludos desde Denver, Colorado, en los Estados Unidos. Gracias, mi Fay, un gustazo. Julio Sánchez, él es de Tampico, Tamaulipas. Saludos de As Bates. Brian Torres, Chirudos Vaz, Durango. Desde Durango, Durango. Qué bueno. Ah. Dice Antonio Gómez, y también el flasher, que el voto 10 y 20, esa función de los sonares, ¿no? Sí, lo que pasa es que la función flasher suele ser una función que se suele utilizar más bien para la pesca en hielo.
De hecho, fue el Sonar inicial que sacó Lowrand cuando sacó, evidentemente, los sonares. Pero es una opción, la del flasher, más bien para peja en hielo. Nosotros prácticamente no nos sirve. Lo que más se asemeja a la sonar en tiempo real que podemos activar en nuestro sonar, en este caso en Lowrand, es la opción del eco ampliado. El eco ampliado es una barra lateral que se presenta en la parte de la derecha de la pantalla, que cuando activamos, sí que es cierto que es lo más cercano al tiempo real, porque cada vez que veamos una línea directamente apareciendo en la pantalla, automáticamente vamos a ver dibujado a continuación en la pantalla ese arco de pez característico. De hecho, sobre todo el tema de los arcos, tenemos que tener claro que cuando se dibuja el arco en la pantalla de nuestro sonar, ¿vale? Es cuando el pez o ya ha pasado o está justo debajo de lo que es, en este caso, el cono del haz del traductor. Por eso digo que el eco ampliado, que es una opción que yo también suelo tener activada, me aporta mucha información porque prácticamente esas líneas, que era lo primero que sacó Lowrand en cuanto a sonar, y se ajusta un poquito más al flasher, es prácticamente el tiempo real de lo que es la sonda tradicional, la sonda en dos dimensiones. Créanme que esto es oro molido lo que nos está compartiendo mi querido Miguel, pero insisto, no hay una fórmula mágica que te diga esto es así. Hermano, tienes que estar píquele y píquele y píquele y búscale y regrésate y pásate bastante rato ahí en el sonar. A veces, Lo importante es tener una buena configuración en ese aspecto. El traductor para agua dulce suele ser un traductor estándar que prácticamente tenemos casi todos los pescadores que usamos equipos de Lowrand, ¿no? No hay un traductor, como en este caso un agua salada, que tenga 1000 vatios de potencia o tenga 600 vatios de potencia, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, que para los que pescamos en agua dulce tenemos traductores de 300 vatios, tenemos el Structure Scan, en este caso tenemos el Active Imaging 3 en 1, salen traductores con nueva tecnología, con, digamos, con más calidad de imagen en pantalla. Ahora sale en Lowrand el Active Imaging HD, en alta definición. La verdad es que para el Structure Scan, el barrido lateral, que es una de las maneras que yo aconsejaría para sondear, evidentemente, porque el Structure Scan, en este caso el Active Imaging 3 en 1, el barrido lateral, mientras vamos navegando, vamos cubriendo mucha masa de agua. Podemos cubrir incluso 60, 40, 50 metros de agua, tanto a derecha como a izquierda. De hecho, es la herramienta que yo utilizo con más frecuencia para, evidentemente, sondear mientras voy navegando a cierta velocidad en ese aspecto. A cierta, no mucha, sino velocidad de crucero, digamos, mientras te comes el bocadillo, prácticamente. Claro, fíjate que hay muchas cosas que nos cuesta bastante tiempo entender. Es cómo posicionarte, ¿no? Con la lancha. Cómo posicionarte para ubicar lo que estás viendo, dónde está. Vale, eso es complicado. Nunca vamos a saber en el modo sonda tradicional si tenemos un pez delante, detrás, a derecha e izquierda, porque no lo no, ten en cuenta que prácticamente tenemos una pantalla en dos dimensiones, ¿no? Yo muchas veces asemejo esto al tema de que prácticamente tenemos como lo que comentaba al principio, ¿no? Tenemos una impresora que va imprimiendo y prácticamente no tenemos una presentación de lo que es el fondo, en este caso del embalse, en tres dimensiones. Sí que es cierto que tenemos herramientas como el Structure Scan 3D que sí nos presentan una visión del fondo en tres dimensiones. Pero yo normalmente lo que recomiendo siempre con el tema de lo que es el modo sonda, evidentemente posicionarte, evidentemente, la mejor opción para posicionarte en cuanto a la pesca que nosotros hacemos ha sido con la evolución, evidentemente, y con la presentación de Elastic Target, prácticamente, que es orientar el traductor para poder hacer el lance hacia la zona en la que estamos. Digamos que las otras herramientas como el Sonar 2D o, en este caso, el Structure Scan, como he comentado antes, el barrido lateral, prácticamente han pasado a un segundo plano, en este caso para nosotros, para agua dulce, para lo que es sondear y poder contrastar información, ¿no? En ese aspecto. Hoy en día es que todo aquel que tenga un Active Target prácticamente es así, prácticamente dejas de ver la sonda tradicional porque te aporta mucha más información, en este caso en acción de pesca, ¿no?
De hecho, Logran sacó el Arctic Target 1, que tiene un alcance aproximadamente de unos 35 metros hacia adelante, hacia abajo y en abanico con la vista Scout. Y con el nuevo Arctic Target 2 ha evolucionado evidentemente las características de este traductor y tenemos y podemos tener casi hasta 60 metros en condiciones óptimas con la vista frontal prácticamente para poder detectar bien las estructuras, poder detectar en este caso los peces, ¿no? Con un poquito, con alta definición en ese aspecto. El sonar a tratar con qué frecuencia en kilohertz se maneja para compararlo con los tradicionales. Vale, si hablamos de sonda tradicional, yo normalmente utilizo, cuando voy con sonar tradicional, que es la que tenemos todo el mundo, todos aquellos que tengan equipos Logran, van a tener dos tipos de frecuencia, una es 83 y otra es 200, ¿vale? La frecuencia de 200 tiene un ángulo un poquito más estrecho que la de 83. La de 200 puede tener aproximadamente sobre unos 22 grados, si no recuerdo mal, y la de 83 tiene 52 grados. Hablamos de lo que es el cono de lectura, es como si fuera un cucurucho invertido, ¿no? Entonces, yo cuando uso o usaba en este caso la sonda tradicional, yo normalmente llevaba esa doble pantalla, llevaba la frecuencia de 200 y llevaba la frecuencia de 83, es decir, llevaba diferentes conos de lectura. ¿Por qué motivo? Por abarcar mucha más agua y evidentemente obtener mucha información. Pero si nos decantáramos por la frecuencia para la hora de pescar, yo pondría la frecuencia de 200 porque define mucho mejor el pez en ese aspecto. Obtenemos mucha más información y sobre todo, no frecuencia de 200. Como hoy en día los traductores que tenemos en las embarcaciones trabajan con frecuencias Child, la frecuencia Child es una frecuencia que te aporta mucha más información con respecto a la frecuencia tradicional. Para que se aclaren nuestros oyentes. Una frecuencia de 200 kHz equivale a un chip alto y una frecuencia de 83 kHz equivale, en este caso, a un chip medio, ¿vale? Chip alto es un cono más estrecho y chip medio es un cono mucho más amplio. Hablamos de que 200 es igual a chip alto y 83 es igual a chip medio. Hablamos que el 200 y el chip alto tienen un cono de 22 grados y el chip medio, en este caso, con la frecuencia 83, tienen un cono de 52 grados, ¿vale? Con la frecuencia de 200 o chir alto, bueno, pues nos va a servir evidentemente para ver mejor las estructuras, identificar mejor los objetivos, obtener mucha más definición de lo que tenemos a nuestro alrededor. Y con la frecuencia de chir medio, en este caso 83, lo que vamos a obtener es, vamos a poder evidentemente ver más definidos los arcos porque al tener un cono más grande los peces permanecen mucho más tiempo debajo del cono y podemos ver perfectamente el arco de los peces. Vamos a abarcar mucho más, en este caso, mucha más superficie de la que sondeamos y con lo cual al fin y al cabo tenemos mucha más información, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, que yo recomendaría a la gente utilizar frecuencias de tipo Child siempre y cuando no pesquemos en profundidades inferiores, en este caso 4 o 6 metros, porque el chirato al tener mucho más, en este caso, mucha aportación de información, evidentemente vamos a tener mucho más ruido en pantalla. Normalmente una frecuencia de 200, para que se hagan una idea los oyentes, es como un tac, 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 tac del traductor. Y si cogemos la frecuencia del equivalente en chir a la frecuencia 200, sería un chir alto y prácticamente el chir funciona como un ratatá, ratatá, ratatá en diferentes tipos de frecuencia, con lo cual obtenemos en ese paquete de ecos que emite, en ese ratatá, ratatá, obtenemos mucho más información que en este caso con una frecuencia de 200. Yo utilizaría el 200 cuando pesco a poca profundidad, entre 2 y 4 metros, y utilizaría un chir alto a partir de los 4 metros, en este caso, de profundidad, para obtener más información, ¿vale? Excelente, excelente. Pues ahí está bastante ampliada la información. Créanme que este programa tienen que volverlo a ver, tenemos que volverlo a ver para seguir aprendiendo. Sé Fernando. que es complicado hablar de estas cosas sin mostrar una pantalla, pero bueno, todos los oyentes saben perfectamente, como tú lo has hecho, que están los tutoriales que tenemos en Onnauti, que son inéditos, son únicos,
y que están, en este caso, divididos por temas. Y ahí sí que el usuario, mientras yo hablo, puede ver perfectamente la pantalla de en este caso, del sonar, con lo cual puede asociar lo que hablamos a la pantalla directamente, que es mucho más fácil, ¿no? Identificar las cosas con imágenes. A Geo López Bautista pregunta, ¿todos los modelos RANS recientes requieren actualizaciones o estos se actualizan de forma automática? Vale, Si vamos a me ver. dejan contestarlo, les voy a decir. Es conveniente siempre tener los equipos actualizados porque siempre salen mejoras sobre el software de la máquina. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos dos opciones para actualizar nuestro equipo. Una es conectado al Wi-Fi de nuestra casa directamente, que se puede hacer, y de hecho tenemos un tutorial en Nauti de cómo se conecta nuestro equipo al Wi-Fi de casa, para que cuando tengamos el equipo en casa podamos actualizarlo, nada más que se conecte directamente. Y la otra opción, que es muy fácil, es acceder, en este caso, a lo que es la página de LowRAM Update, donde con un menú muy intuitivo tú seleccionas el equipo tuyo y ves automáticamente el tipo de actualización y en qué fecha salió. Para ver si nuestro equipo está actualizado, en la opción de ajustes, nos vamos a la opción de ajustes, nos vamos a la opción en este caso, de avanzado, y ahí automáticamente podemos elegir la opción de ver si nuestro equipo está actualizado, siempre y cuando evidentemente lo tengamos conectado al Wi-Fi. O simplemente ver la versión que tenemos en nuestro equipo, prácticamente, para compararla con la versión, en este caso, que tiene la página de LowRAM. Nosotros normalmente cuando sacamos o cuando LowRAM saca una actualización, siempre hacemos un post en nuestra red social advirtiendo a los usuarios de que hay una mejora, en este caso, en cuanto al equipo. Pero siempre es conveniente actualizarlo, siempre. Ojo, muy importante, para actualizar los sonares hay que estar conectado en la red de Wi-Fi. Ahí nos dice cómo el sonar, ahí viene para que tú puedas poner el password de la red donde estés tú conectado. En Wi-Fi, ahí tú puedes hacer y el mismo sonar ahí te va diciendo qué actualizaciones están pendientes. Que hay diferentes actualizaciones pendientes si las quieres actualizar. Pero bueno, ya no hablo solamente de conectar al Wi-Fi de casa. También podemos conectarlo a nuestro dispositivo móvil y utilizar nuestro dispositivo móvil como un Wi-Fi para automáticamente, que a mí me pasa muchas veces cuando estoy pescando, que me dice la máquina, hay actualizaciones pendientes, y es porque el móvil automáticamente ha hecho de Wi-Fi y directamente me está advirtiendo de que hay una actualización y muchas veces he actualizado ciertas cosas estando en el agua pescando, ¿no? Y también se puede, otra de las cosas buenas que tiene en este caso LowRAM es conectar nuestro dispositivo, de, en este caso móvil, utilizarlo como router Wi-Fi para que nuestro dispositivo, en este caso nuestro sonar, en este caso se pueda conectar, en este caso al servidor de LowRAM y bajarse la actualización. Lo que sí es importante es que para actualizar nuestro equipo tenemos que tener siempre una tarjeta de memoria en nuestra máquina, ¿vale? Porque el archivo baja del servidor a la tarjeta de memoria y luego se hace el proceso de actualización. Perfecto. También no solo se pueden actualizar los sonares, también el troleador. Si es LowRAM, también lo puedes actualizar, nomás que debe estar prendido. Es Claro, el LowRAM 2, básico. el motor eléctrico, también requiere una actualización, así como también el ActiveTarget, que lleva un módulo independiente, también necesita actualizaciones. Hay una aplicación en LowRAM que si te la descargas, tú enlazas tu aplicación, tu app de móvil, la enlazas con los equipos que tienes y automáticamente la misma app, en este caso, te advierte de que hay una actualización nueva o de que tu equipo está pendiente de actualizarse. Con lo cual tenemos también ahí otro medio por el que actualizar nuestros equipos, en este caso, nuestro ActiveTarget, nuestras sondas HDS, FS. O en este caso nuestro LowRAM Ghost, en este caso el motor eléctrico. No dejen de ver los tutoriales que ha hecho Miguel Garrido en OnNautix, ahí en YouTube. Y ahí viene exactamente cómo puedes actualizar tus sonares. No dejen de pasar por ahí. Es Fernando, muy sencillo, ¿eh? Paso a paso, son tutoriales paso a paso. exacto. Fernando de la Peña pregunta, ¿cuál sería una configuración estándar? Una configuración estándar con sonda tradicional
Para mí sería, por ejemplo, va a depender evidentemente de la profundidad a la que pesquemos siempre y cuando, pero bueno, para una profundidad entre 6 metros y 4 metros, que normalmente suele ser la que pesquemos, lo máximo 8 metros, hablo en metros en vez de en pies, pero bueno, una configuración ideal sería, pues, por ejemplo, una sensibilidad al 70 y cuánto por ciento, o si la tenemos puesto en automático, un más 4. Un color que es importante, lo que es el tema del color, tenerlo en un aproximadamente sobre 82, aproximadamente, lo estoy haciendo de memoria, ¿vale? Y utilizar en este caso siempre frecuencias chill, para mí. De hecho, yo siempre lo explico en la mar, lo que pasa es que en la mar siempre tiene mucha más profundidad que nosotros. Pero los sonar, en este caso, para que tengan una buena configuración, no tienen por qué tener una pantalla muy limpia, ¿sabes? Eso es un error que se comete muchas veces, que muchas veces supuestamente los entendidos dicen que una pantalla limpia es una buena configuración. No, no. Cuanto más ruido tengamos en la pantalla, más información vamos a obtener en ese aspecto. Con lo cual, cuando hablo de tener la sensibilidad a un más 4 o a 72, 74% en este caso, es una sensibilidad bastante óptima en la que vamos a encontrar ruido, pero no vamos a perder información de nuestra pantalla. Cuando quitamos sensibilidad a la máquina, activamos un filtro en el cual dejamos de ver mucha más información, porque al fin y al cabo el traductor a la máquina le pasa la información del fondo. Somos nosotros con la configuración de la máquina cuando con esos filtros, digamos, de alguna manera dejamos de obtener más información. Por eso digo que la pantalla siempre con ruido, con manchitas, con pintitas azules que tenga ahí ruido en pantalla. ¿Vale? No un ruido excesivo, pero que lo tenga. No pantallas blancas. No, porque si tenemos pantallas blancas, al final solamente vamos a poder ver a Moby Dick debajo de la barca. Oye, Miguel, pregunta Pepito Coche Aguilar, dice, en un kayak, ¿en qué parte del casco debe ir el traductor? ¿Es mejor atrás o adelante? Depende también del tipo de kayak, porque bueno, hay kayaks que ya tienen habitáculos para colocar el traductor, como son en este caso los de hobby. Pero si no fuera ninguna de las marcas que he comentado, yo siempre lo pondría en este caso lo más cercano a donde voy sentado, ¿vale? En ese aspecto, porque digamos que es donde más agua va a recibir y menos interferencia a la hora de navegar con nuestro kayak, ¿no? A la hora de padear. Sí que es cierto que también recomiendo que ese traductor que se coloque, si no tiene un habitáculo para ponerlo, en este caso, lo ponga con una resina especial que vaya adherido a lo que es la parte del kayak, en este caso, y que no tenga tampoco burbujas de aire, evidentemente, sino que esté totalmente, la resina está de dos compuestos, tipo, aquí hay una resina que utilizamos, se llama Sikaflex. Ese tipo de resina, lo más, digamos, con gran volumen, pero evidentemente que no tenga burbujas de aire. Y yo recomendarse siempre en la parte más central del kayak donde voy sentado. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces a lo mejor queremos pescar en vertical y la mejor manera de pescar en vertical, evidentemente, ten en cuenta que no por llevarlo delante o detrás vamos a tener más información. Al fin y al cabo se trata de que hemos hablado anteriormente que los ecos que emite un traductor es como un cucurucho invertido, evidentemente, con una superficie determinada, con lo cual en un kayak, evidentemente, si lo colocamos justo no debajo de nuestro asiento, sino un poquito más adelantado, más o menos a la altura de nuestras piernas, vamos a tener información, evidentemente, de todo lo que nos rodea justo debajo de nuestro kayak. José Valadez pregunta, ¿qué tipo de transducer recomienda para pesca vertical? Si no queremos hacer una gran inversión, evidentemente, con un Arctic Touch, porque evidentemente son traductores de última generación y esos son los ideales para pescar en vertical, porque tiene tres tipos de vista. Tiene una vista hacia adelante, una vista hacia abajo y luego una vista en abanico. Si nuestro presupuesto es limitado, me iría evidentemente a un traductor para pesca en vertical, sobre todo que tenga la posibilidad de tener, por ejemplo, un Total Scan, que fue la primera versión, o en este caso un Active Imaging, que va a tener frecuencias de 83 y 200, que va a tener un chill alto y un chill medio, esos conos que hemos hablado antes de 22 y 52 grados. Y sobre todo, para la pesca en vertical, que active en este caso, lo que es el eco ampliado, ¿vale? El eco ampliado, muy importante ese tip que nos estás dando.
Hoy déjame saludar rapidito, Miguel, a Gerardo Rodríguez Pámanes, mi Jerry. Saludos, hijo mío. Qué bueno que estás aquí. Antonio Gómez, el Orán 325 con el Flasher en el 2002. Sí, sí, sí me acuerdo de ese que iba aquí pegado a un lado de la palanca. CNC Cuts, saludos a todos los que estamos en la comunidad HDPM. Saludos desde la Laguna. Gracias por esta información muy útil. Saludos, Lick, y al señor Miguel. La Laguna es una región que conforma parte de dos estados, que es Coahuila y Durango. Es una región así muy conurbada, muy, muy padre. Un fuerte saludo para todos ellos. Abelardo Saucedo, qué gusto saludarte, mi estimado Miguel Garrido. Qué bueno. Decirle a Abelardo que sigo conservando ese regalo, esa piedra tan preciosa que me regaló, que hasta el momento me ha dado suerte. Oye, mi Ave, platicaba con Miguel Garrido, si yo creo que nos estás escuchando, lo invitaba como comentarista del Bass Match para que le mandemos la liga. Él va a andar pescando, pero si tiene oportunidad, por ahí se va a conectar y va a hacer sus comentarios en vivo. Aquí está Bass Match 5, 6 y 7, segunda etapa. No se lo pierdan, todavía se pueden inscribir en este torneo único, sin precedentes en México, de su formato y su producción. Va a estar increíble. Así que 5, 6, 7 de mayo, ahí vamos a estar en el agua, y los que aún no se han animado están a tiempo. Así que, dicho lo anterior, gracias. Ricardo Peña, saludos, mi Orange, y a todos los amigos de la pesca, gracias, mi Ricky. Diana Ibarra, Diani, ella es de kayak, Miguel, de allá, bueno, de Chapala, Jalisco, de las buenas, buenas pescadoras de allá. Buena gente de kayak. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que tengo dos vicios. Tengo la embarcación, que fue donde empecé, ajá, y con el kayak pues llevaré, no sé si son 10 años, pero súper encantado de la vida. Sí, digo, por ahí te he visto en varios tutoriales en kayak y muy, muy bien, muy bien. José Valadez, excelente invitado, gracias. El ingeniero Abel Flores, salud, máster, Dios los bendiga, aprender de ustedes. Él es de Reynosa, Tamaulipas. Qué bueno. Jorge Salinas, el side scan es buenísimo para encontrar estructura para pescar. Yo lo uso muchísimo. Correcto, correcto. Hemos dicho que es uno de los sonares que te puede dar información tanto a derecha como a izquierda mientras vas navegando, mientras vas comiéndote el bocadillo, evidentemente, sí, o vas charlando con tu compañero. Pero sobre todo también para la pesca en kayak, también es una herramienta muy útil, porque claro, el kayak no tiene cierta limitación en cuanto a una embarcación, ¿no? Pero con un kayak, o en este caso con un pato, con un belly boa, podemos, el traductor que yo recomendaría, evidentemente, es un traductor que tuviera, en este caso, side scan, barrido lateral, porque vamos a ahorrar mucho tiempo a la hora de sondear una zona, porque vamos a tener información de 60 metros a derecha, 60 metros a izquierda, 50, 40, lo que queramos poner, evidentemente, para encontrar estructuras, esos santuarios que hablábamos anteriormente, ¿no? Excelente. Alex Montejano, saludos. Pues fíjate, Alex Montejano, mi querido Miguel, es el campeón nacional de kayak aquí en México. Enhorabuena, compañero. Sí, aquí está con nosotros. Jorge Salinas, si van a comprar un sonar, no lo compren sin side scan. Es la mejor herramienta para encontrar estructura. Perfecto. Con esto, toda la razón. Alex Vázquez, gracias, hermano, por estar con nosotros. Héctor Hernández, saludos desde El Paso, Texas. Qué bueno. Saludos, mi Héctor. ¿Cómo entro al giveaway? Pregunta Pepito. Con todos los que comenten, en automático entran al giveaway. Todos. Todos los que hagan comentarios, todos entran al giveaway. Y ahorita van a ver cómo queda. Ok. Pepe Payán Mitre, la Comarca Lagunera presente. Saludos a todos. Claro que sí, un saludo para todos ellos. Gil Aldape Sustaita, saludos, Orange, ya por aquí haciendo presencia. Gracias, mi Gil, te he extrañado algunos programas. Qué bueno que ya está aquí presente mi Gil de Linares, Nuevo León.
Jesús Ángel de León, saludos a Miguel y a Gerardo, buen programa. Gracias, mi queridísimo amigazo de tantísimos años. Oscar Ramírez, saludos desde Tabasco. Gracias. Bueno. Paola Priego, Palomera, saludos, llegando tarde, pero aquí estamos. Paola, te mando un fuerte saludo, ella es una gran comunicadora, Miguel, también tiene su programa los martes, así que le deseamos siempre todas las bendiciones en lo que hace. Nunca es tarde. Nunca. Bienvenida, mi Paola, un gustazo. Vicente Salazar II, ¿qué opinan de que en algunos torneos en Estados Unidos ya quieren prohibir los sonares en tiempo real debido a la poca acción de pesca en los videos del torneo, ya que solo se enfocan en pesca tipo videojuego? ¿Cuál sería la opinión? Bueno, no lo sé, yo no soy de prohibir nada, evidentemente, soy de dejar a libre elección a lo que quiera, evidentemente, en este caso, pero hay una cosa fundamental, no podemos obviar de que, al igual que con los móviles, con los ordenadores, con las tablets, con todo lo que nos rodea hoy en día, incluso en los coches, la tecnología prácticamente nos supera, tenemos que ir al unísono con esta tecnología. Entonces, es cierto que una de las limitaciones que tiene en este caso el poder acceder a esa tecnología es el precio que tiene en sí, pero yo no lo veo mal, porque, por ejemplo, en mi lugar, yo me pongo en el lugar de que yo cuando soy mucho de ir a Italia, a las competiciones que hacen allí en Italia, entonces, ¿qué pasa? Que mi capacidad de poder entrenar en un lago de italiano es limitada. Yo no más que tengo un día, porque sobre todo cuando voy a torneos de kayak que dejan un pre-fishing el día, los dos días antes del torneo. Entonces, claro, el poder tener esta información, digamos, de alguna manera me hace poder estar al mismo nivel que el resto de competidores que son italianos, que frecuentan la zona y que han tenido tiempo para entrenar, ¿no? Entonces, bueno, sería, la verdad es que un debate bastante amplio, pero yo no soy de prohibir nada, soy de, evidentemente, de acceder a la tecnología, y más tradición informático como yo, evidentemente, que nací así prácticamente. No soy de prohibir, evidentemente, lo único que hay es eso, el acceso a la tecnología en cuanto a precios, pero ya digo, y hay muchas condiciones a las que he ido que no he podido acudir, y sin embargo el Active Target en tiempo real me ha servido de muchísima ayuda en ese aspecto con respecto al resto de competidores locales, ojo. Sí, totalmente de acuerdo, no podemos frenar la evolución, no podemos frenar los avances que hay en tecnología, definitivamente creo yo que vamos todos directito a actualizarnos en lo que es lo que son las ondas, lo que es los equipos en tiempo real. Y pienso, cuando empezamos hace muchísimos años, que abusábamos unos sonares chiquitos y que apenas en blanco y negro, y apenas veías ahí los peces y todo ese tipo de cosas, a lo que vemos ahora, pues todos vamos caminando para allá. Pienso que los primeros torneos de Bandmaster se hacían con la Little Box, que era la caja verde pequeñita de Lowrance, y todos los barcos iban equipados, en este caso, con ese dispositivo, ¿no? Cuando él habla en el tema de videojuegos, me recuerda mucho a mi hijo, que es de esta última generación, y que sí que, evidentemente, pesca mucho más mirando a la pantalla que yo, en este caso, cuando utilizamos sonares de tiempo real, ¿no? Aquí hay una cosa que me gustaría aclarar, que es, cuando tenemos un sonar de tiempo real, no quiere decir que tengamos que estar mirando la pantalla constantemente para ver el pez, cómo sigue nuestro señuelo, porque muchas veces podemos llegar a perder tiempo e incluso llegar a perder un torneo si lo hacemos de esa manera. Por ejemplo, mi hijo sí que es cierto que utiliza el sonar para ver cómo reacciona el pez, cómo sigue el señuelo. Yo soy más de encontrar zonas de pesca directamente, o sea, santuarios de peces, y una vez que lo encuentres, ya evidentemente la experiencia del pescador cuenta muchísimo, utilizar el tipo de señuelo para ese día y ver cómo reaccionan. Pero luego, normalmente suelo dejar de ver la pantalla y me guío más por mi muñeca, por mis sensaciones en la caña, por mis sensaciones, ese octavo sentido que tenemos los pescadores ya veteranos, es decir, creo que los peces van a estar de esta manera, ¿no? Eso ya no te lo da un tiempo real, ¿sabes?
clarísimo que la intuición que cada uno tiene, la experiencia de tantos años de dónde pescar, eso prácticamente te va dando un hándicap impresionante. Y sí, también es desesperante que ubicas en tiempo real los peces y le tires y le casi les das en la cabeza y no pican y no pican y ahí estás perdiendo muchísimo tiempo valioso. Correcto, correcto. He tenido compañeros que han llegado a perder competiciones porque se han ofuscado en ese aspecto con este tipo de tecnología. Entonces, tenemos que llegar a un equilibrio, evidentemente, y saber qué me va a aportar a mí esta tecnología y cómo la voy a emplear en ese aspecto. Porque pescar como una maquinita, si los peces ese día están muy graciosos, perfecto, pero no siempre están así, evidentemente, porque si no, esta pesca sería muy fácil en ese aspecto. Pero sí que es cierto que una de las cosas que yo le encuentro súper útil, evidentemente, a las sonars de tiempo real, es que tu tiempo, tanto en competición como un día normal y corriente, es oro, es dinero en ese aspecto. Entonces, sí que es cierto que te da la posibilidad, evidentemente, de no perder tiempo en zonas en las que no tienes peces, prácticamente. O sea, de hacer productivo ese día o hacer productivo, evidentemente, esa competición. Luego, contamos con un personaje aquí que siempre lo tenemos por medio, que es el pez. El pez decide si quiere comer, si le gusta el color, si le gusta el señuelo o si le gusta el movimiento que le hacemos, ¿vale? Y eso da igual el sonar que llevemos en tiempo real. Claro, definitivo, definitivo. Ya, yo hoy veo que ya hay gente que pesca viendo nada más el sonar. O sea, lo que es el tiempo real, se la pasan en la pantalla, como que ya se perdió aquel de estar, ¿cómo se llama? Viendo la estructura, viendo la cobertura, ya nomás es ver en la pura pantalla, pero bueno. Así es como algunos han estado pescando últimamente. Has dicho una cosa muy interesante. Cuando combinas lo que tú dices de hemos perdido la esencia de pescar la estructura con nuestras sensaciones y demás, con nuestra experiencia, imagínate si unes esa experiencia que tú tienes a un sonar de tiempo real, pero no para mirar la pantalla, simplemente para saber cómo es la estructura, cómo están ubicados los peces, tú ya tienes una información para atacar directamente esa estructura, pero ya valiéndote de tu propia experiencia, no de la visualización en pantalla de ver cómo va tu señuelo, evidentemente, por la pantalla. Entonces, tenemos que llegar a un equilibrio, tenemos que aprender a utilizar esta tecnología y no, como decía este hombre, viéndolo como videojuegos. Eso va, digamos, en cada uno de los pescadores el cómo utilizar esta tecnología. No todos la utilizamos de la misma forma y, bueno, y evidentemente luego a la larga, evidentemente, se verán los resultados en ese aspecto. Definitivo. Sí, son herramientas nada más que hay que darles el balance en el uso que hacemos de ellas. Yo ya te digo que hasta que no salga una herramienta que diga, por un algoritmo que haga el programa, diga, tienes una lubina de 6 kilos a derecha, tírale un vinilo Watermelo, tipo Texas, y sobre todo, muéveselo con suavidad que te va a comer. Ya sé. Bueno, pues saludos a mi Vicente Salazar, gracias, saludos mi Orange y para el buen Miguel, que mucho le hemos aprendido en este mundo de los electrónicos. Tamaulipas presente. Isra Trek pregunta, ¿cada ping qué tantos metros muestran estos equipos actualmente? Ping, no sé a qué se refiere como ping. ¿Será el no sé? Puede ser los ecos, me imagino. Los ecos debe ser el eco, me supongo. Pero me repite la Cada pregunta, ping, o sea, porque. cada. Ah, los pulsos que emite en este caso Sí. en este caso el traductor, ¿no? Sí, Bueno, exactamente. eso van casi en millonésimas de segundos que prácticamente no somos. Si él hace esa pregunta por el hecho de que. Cuando hablaba antes del tema de lo que es la frecuencia tradicional, la frecuencia de tipo chip, ¿vale? Los pulsos, la velocidad de pulsos que hace, hago la misma referencia que he hecho antes. Cuando yo hago de tac, 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 es un ejemplo, pero eso va a mucha más velocidad, evidentemente, de la que yo digo, ¿no? Pero si quisiera saber, evidentemente, cuál de ese tac, tac, tac o ese ratatá, ratatá, ratatá que hace lo que es la frecuencia tipo chip, me quedaría con la frecuencia tipo chip. Porque es la que me va a aportar mucha más información. Y es como, para que os hagáis un ejemplo,
es cómo utilizar en este caso una línea de internet como teníamos antiguamente tradicional, a utilizar una línea, bueno, o utilizar una línea wifi con cable normal o utilizar una fibra de wifi con fibra óptica que va a mucha más velocidad, evidentemente. Definitivo, excelente. Leg Reynosa, saludos señores, muy buen programa, gracias. Jubal García Navarro, Julio Sánchez, igual, saludos. Radio Pesca Deportiva, buenas noches en México, buenos días en España, excelente programa, mi Orange, un abrazo y saludos a Miguel Garrido, de mi queridísimo. Un abrazo de España, a todos, con el corazón. Él es Héctor Constantini, el locutor de La Pesca, un impresionante promotor y locutor deportivo. Jubal García Navarro, saludos desde Ciudad Valles, San Luis Potosí, excelente. José Valadez, ¿qué tipo de traducer para pesca vertical? Ya se lo contestamos. Active Imaging 3 en 1, barrido okay. Lateral, frecuencia de zona tradicional y down scan. Ok, ya hablamos del down scan, el side scan, ya lo preguntaron, ya contestamos. Saludos a todos desde la comarca lagunera, Oscar M. Aguilera. Saludos a toda la gente de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. Bendiciones. Roberto Carlos, buenas noches, saludos, tarde pero sin sueño. Mi queridísimo Tasty desde la Aguascalientes, de los ahí, de los que mandan en la presa Cristo Roto. Aquí está. Nicolás Mendoza de Zimapán, excelente programa, saludos a los dos compis con Nico, claro. Jacobo Flores Salinas, Solaskins, le sabe más a eso que él, y aparte no sé qué. Ok, sí, saludos a mi Solaskins. Kenneth Bello, saludos desde Torreón, claro, él es de Kayak también. Roberto Peña, saludos a mi maestro y al distinguido invitado, gracias mi gordito. Saludos para todos. Bremer Collier Den, saludos mi Orange. Mi queridísima Denny, que ayer cumplió años, le mandamos un gran. Feliz cumpleaños. Sí, ¿qué cumpleaños? Ah, sí, cumpleaños. Ella es de la tienda de pesca, Miguel. Qué bueno. Isra Trek, Chirp, Compression High Intensity Radar Pulse. Es lo que nos decía del ping. Ah, vale, sí, la intensidad del pulso, la velocidad de pulso. Exacto. Arturo Ramírez, buenas noches. Hay una opción en menú que tú puedes controlar la velocidad de pulso, pero normalmente yo la velocidad de pulso siempre al máximo. Siempre al máximo en la opción de configuración, ¿vale? Si es su pregunta. Y si por lo que sea tenemos interferencia con otros equipos que tenemos alrededor, otros barcos, podríamos incluso bajar algo de la velocidad de pulso para no interferir con otros sonares que estén en nuestra misma zona, ¿vale? Pero siempre la velocidad de pulso, la máxima en la opción de configuración. Desde Querétaro. Gracias, David Berlanga y Lorza. Saludos, un agradecimiento al máster Miguel Garrido por su tiempo y conocimiento. Gracias a todos, de verdad. Tito Echelman, saludos, mi Tito. Ahí pendiente con el tema que traemos de hacer ahí una reunión de pescadores. Rogelio Carlos Dilman, saludos desde Chiapas. Rogelio Dilman es de los grandes promotores en México, él es de Chiapas, te mandamos un muy, muy fuerte abrazo. Saludos desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Dice Miguel que es de los pueblos o el pueblo más bonito de todo México. Qué bueno, ¿sabes? Lo que veo es que gente de toda la región, en este caso, de todo el país. De todo el país está... Incluso fuera, Incluso fuera. Sí. Saludos desde Chiapas, excelente invitado, dice Carlos Dilman. Ok. Gracias. Pepito Coche, compré cuando pescaba de orilla un Lowrance Pro 3D. ¿Lo puedo usar en kayak? Como usarlo, puedes usar perfectamente. Lo único que tendrás que llevar una batería, bueno, tendrás que acoplar el módulo y demás, si lleva módulo, pero sí que lo puedes usar perfectamente sin ningún problema. Perfecto. Gera Ortiz, saludos desde Torreón, Coahuila. Claro, saludos a la comarca lagunera.
Diana Ibarra, muy buen programa, gracias Dianita. Roberto Carlos dice, Milik, el domingo pasado tuvimos acá en los 40 el torneo San Marcos 2023 y los amigos que quedaron en segundo lugar no usaron sonar. Desde luego que es muy importante, pero no imprescindible. Muy bien, es válido. No hay nada escrito. Si son conocedores de la zona y tienen sus santuarios, muchas veces, hay zonas en las que muchas veces no las uso porque las conozco tanto que ya no me hace falta, ¿no? Y lo llevo ya directamente a Ciudad 2. Pero es viable, o sea, es viable. Esto no es obligatorio. Exacto, exacto. Si conoces la presa, es más, le das y dices, aquí va a bajar. Y uno le dice, aquí vas a 30 pies y dices, aquí se va a poner a 5 pies y tú ya sabes dónde. O sea, es entendible completamente eso. Pero lo que tú decías ahorita, vas al Bolsena, acá en Italia, y dices, oye, espérame, pues yo no la conozco como los de aquí. ¿A dónde voy? Aquí está Fichir SG, saludos al Master Miguel Garrido desde Tabasco. Excelentes tutoriales en OnNautic. Qué bueno, gracias. Germán Valdepeña, saludos mi Orange, estamos aprendiendo. Gracias mi Germán, felicidades por el torneo de carpa que tuvieron acá en La Angostura el fin de semana pasado, un exitazo. Qué Bob bueno. Wilder, saludos desde Guadalajara, México, saludos mi Bob, fuerte abrazo. José González, saludos de Vikingos Bass. Dice que cuando se da la vuelta a la Francisco Zarco, con mucho gusto. Es una presa que me encanta, las tórtolas. Por supuesto, hermano, nos ponemos de acuerdo y claro, por ahí llegamos. Bob Builder, Orange, muy buen video de las cañas. Ah, qué bueno que te gustó, hermano mío. Saludos. Bob Builder, muy buen invitado. Sí, excelente. A Geo López, mi estimado Miguel, cuando vienes a México, sin duda la pasarás de lo mejor. En cuanto me invitéis, estoy allí. Ya está la invitación, ya por lo pronto va a estar de comentarista algún momentito que pueda en el Bass Match. Tengo muchas ganas de volver. Fíjate que sí, hermano, tendremos que provocar algo que dé esa reunión de nuevo con estos grandes hermanos de España. Que también para tomar esa michelada famosa, que por mucho que la hago aquí en casa no sale igual, ¿no? No, aquí está, aquí somos, ¿cómo decimos? Somos guapos para el tema, ¿eh? Somos guapos. Sí, yo he intentado hacerla en casa, pero no me sale igual. Entonces, con lo cual, tengo ganas de volver simplemente para una buena michelada, ¿no? Verás que sí, hemos de hacer algo, créeme que no lo vamos a dejar así en el aire, vamos a buscar y provocar algo. Vas a ver, hermano mío. Yo estoy abierto, yo como dice la canción, tú dime ven y lo dejo todo. Así será. A Geo López Bautista de Oaxaca, dice mi estimado Miguel, ya te dije. Magrae Ríos, salud desde Aguascalientes, salud. Carlita Jaime, ella también es de las grandes de kayak, Miguel. Qué bueno, gente buena, ¿eh? Sí, ellos me encantan, Carla Jaime y su esposo, son pescadorísimos y pescan con los hijos también, y andan en bola ellos así como familia para todos lados. Qué bueno. Es lo mejor, ahora. Sí, Pepito Coche, gracias por, dice Pepito Coche, gracias por liberarme de todas mis dudas, ya sabes que soy bien preguntón, qué gusto. Es que Pepito Coche decía, hoy sí te puedo ver en vivo, él es músico, entre otras cosas que hace, entonces cuando es el programa tiene tocadas y me dice, no puedo verte en vivo, qué bueno que está acá. Ya, Pepito Coche dice, hacemos cooperacha para el vuelo y lo traemos. Yo pongo el primer 12. Agradecido de corazón. Qué bueno. Oye, pues vamos al giveaway, mi querido Miguel. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Ok. No se les olvide. Estamos, nos pueden seguir a Miguel Garrido. ¿Nos puedes decir tus redes sociales, Miguel, de favor? Sí, en Instagram Miguel Garrido Fishing y en Facebook igual, Miguel Garrido Fishing. Ya,
y los tutoriales de un Nautic, ¿verdad? Eso son como prácticamente como el Antiguo Testamento, ¿no? O sea que la son de obligado cumplimiento eso para la gente. Ahí está el ¿cómo se llama? En el Pentateuco, ya está todo ahí. ¿Cómo se Muy hace bien. el Vamos a ver, vamos a el giveaway. Campesca nos regala estos dos, veanlo nomás. Estos dos señuelos, jerkbait, estos dos buenísimos y esta bolsa táctica. Ok, vamos a hacerlo así. El primero que salga se lo lleva este, nomás me dan sus datos para mandárselos. Ok, aquí va, Campesca, gracias por este regalo para la comunidad. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Quién se lo lleva? Se lo lleva. ¿Quién se lo lleva? Fischer SG se lleva este primer señuelo. Fischer SG. Por favor, mándame tus datos en un inbox para hacértelo llegar. Gracias, Campesca, por regalarnos este. Segundo señuelo que vamos a regalar. Aquí lo vemos, ahí está girando la ruleta. Tito Eichelman, hermanito, te lo sacaste, mi Tito. Aquí tienes este señuelo. Por favor, escríbeme, tú tienes mi WhatsApp, así que escríbeme y con mucho gusto. El tercero, ahí va, la bolsa táctica. Vamos a ver quién se la lleva. Vamos a ver quién se la lleva, quién se la lleva, quién se la lleva, quién se la lleva. Rodrigo Kishi, hasta Tabasco. Mi Rodrigo, qué bárbaro, te llevas esta bolsa táctica. Miras qué útil es. También trae mantas térmicas adentro. Está buenísimo. Regalos que nos hizo el favor de darnos Campesca. Aquí los tienen. Pues aquí están estos tres, Fischer SG, Tito Eichelman, aquí está, y mi Rodrigo Kishi se llevan esto. Mándenme sus direcciones a dónde se los hacemos llegar. Ay, pues mi querido Miguel, se nos va el tiempo muy rápido, ¿te diste cuenta? Bravo, bravo por Campesca de esos detalles para los audientes, vamos. Sí, la verdad es que se va el tiempo muy rápido cuando de sonda, porque esto es inmenso, o sea, podríamos estar hablando muchas horas, pero bueno, ya quedaremos otro. Si me vuelves a invitar, quedaremos otro. Cuando me recupere de la noche de hoy, volvemos a quedar en otra. Estás emplazado, mi queridísimo Miguel, para otro programa. Ya que te recuperes, te damos más un mesecito más. Un poquito más, exactamente, sí. Ok. Y ya, si acaso cuando vaya a México, hacemos un seminario allí de Loran para todas las personas. Increíble, vas a ver que sí. Eso sería impresionantemente benéfico para toda la comunidad pescadora de Sí, acá. sin problema, podéis contar conmigo para eso. Miguel, gracias. Los compañeros, tanto de embarcación como de calla, me siento halagado por tanta gente, la verdad es que muy bien. Para despedirnos, algo que nos quieras decir, Miguel. No, bueno, pues muchas gracias, sobre todo a ti por la invitación y sobre todo por la gran labor que hacéis en ese aspecto para la comunidad de pescadores en este caso y sobre todo, bueno, ver tanta gente activa durante esta conversación que hemos tenido. Pues bueno, la verdad es que ya ni me acuerdo si tengo sueño o no. Son fantásticos, la verdad es que muy bien, muy bien. Muchas gracias, Miguel. No te me vayas. Vamos a despedirnos de todos. Un fuerte abrazo, hermanitos. Bendiciones. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Y no se les olvide pasar por el canal de Hablemos de Pesca y más. Regálenos una suscripción. Bendiciones. Nos vemos el próximo miércoles. Fuerte abrazo. Su hermano.